Señores, eso que ustedes están viendo ahí ocurrió en Haití. Es muy difícil para nosotros como vecinos tener una situación de inestabilidad tan grande donde no hay gobierno en Haití. Ocurre, miren eso. Eso es lo que ocurrió mientras el primer ministro de Haití, el señor Ariel Henry, trataba de dar un discurso en una misa, tomar unas palabras en un Te Deum por el 18 aniversario de la independencia de Haití el sábado, y fue interrumpido por una balacera que dejó un muerto y varias personas heridas. La balacera, dice la prensa, fue un enfrentamiento entre una banda conocida como Raboto y miembros de la policía de Haití que trataban de evitar que mataran al primer ministro. El primer ministro Henry participaba en un Te Deum por la celebración del 218 aniversario de la independencia de Haití en Gonaïves, pero no pudo pronunciar el discurso debido a la balacera. Dice la prensa que era a las 9 de la mañana cuando la comitiva del presidente, del primer ministro, acompañada de otras autoridades, llegó a la catedral de Gonaïves bajo fuerte protección policial, pero comenzaron las detonaciones y a los alrededores, y ahí vino el caos. Dice que mientras el jefe de gobierno seguía con atención el desarrollo de la ceremonia, se producían los enfrentamientos entre los civiles armados de Raboto y las distintas unidades de la policía, dice un periódico haitiano. Y dice, es el diario La Noveliste, que el primer ministro no pudo realizar su discurso en la Plaza de Armas y tampoco pudo en la catedral al no tener autorización por los líderes de la iglesia porque no se sentían seguros. Según la agencia EFE, en el interior de la parroquia San Charles de Borromé no hubo fieles, solo autoridades locales y la delegación del gobierno. Eran medidas de seguridad. El panorama político dice que se sigue complicando en Haití ante una ola de violencia que no se detiene ni siquiera en el oficio de la misa de conmemoración del 18 aniversario de la independencia de esa nación. Para la banda Raboto no importó que el primer ministro estaba acompañado por el ministro de la Defensa, también el ministro de Interior y otros de los principales miembros de su gobierno. Es decir, que definitivamente se ha agudizado la crisis en Haití por esos ataques. Ya ahí, entre el gobierno y las bandas, no hay superiores. Y toda esa situación se agrava con los ojos cerrados de la mayoría de los países, ¿verdad?, de este continente, que deberían mirar para Haití.
deberían mirar para Haití. Obviamente nosotros somos los más perjudicados porque somos los únicos que compartimos territorio con Haití. Una situación bastante preocupante. Señores, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana.